Continuamos en el cuarto coloquio de promoción musical en debate. Ahora vamos a presentar Pedagogía del Eslabón, apuntes sobre las actividades educativas con grupos de integración inestable en contextos de privación de libertad. Ellas son Andrea Gil, licenciada en Psicología, integrante del equipo de gestión del programa Aprender Siempre, del área de educación no formal del Ministerio de Educación y Cultura, desde 2010, y es coordinadora nacional de ese programa desde 2016. Agustina Martínez Mesa, que es docente de la escuela, gestora cultural, educadora y candombera. Trabaja en el PAS desde 2015. Desde el año 2000 se desempeña como educadora en diversos contextos, asentamientos, villas, clubes, escuelas, liceos, barrios, contextos de privación de libertad. Programa Aprender Siempre, Ministerio de Educación y Cultura. Bienvenidas. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que nada agradecemos la invitación a estar acá, sobre todo porque no somos un programa que específicamente trabaje con la música como tal, ¿no? No es nuestro, o sea, intencionalmente no es el a donde nos enfocamos, pero la música está dentro de las propuestas que nosotros hacemos. Entonces, lo que en realidad queríamos compartir era de qué forma lo hacemos, tanto con la música como con las otras áreas en las que nos desarrollamos, ¿no? Para empezar un poquito, Que les voy a poner el que está en el fondo. Ah, bueno. Algo pasó. De fondo van a ir pasando unas imágenes que de alguna manera ilustran un poco cómo trabajamos, ¿no? Pero para ubicarlos, contarles un poco que el PAS es un programa de educación no formal que está dentro del Ministerio de Educación y Cultura, que fue creado en el 2008 en el marco de la Ley de Educación, y que tiene como esta particularidad de ser la educación no formal dentro de la órbita pública, ¿no? Nosotros lo que hacemos son desarrollamos propuestas educativas en diversos contextos. Uno de ellos, y con el énfasis está desde el 2015 puesto particularmente en lo que es la privación de libertad. Y bueno, el principal objetivo en realidad tiene que ver con generar espacios de aprendizaje, de acceso para todos, y en el marco de una propuesta vinculada a la educación como derecho, ¿no? Entonces, bueno, la manera que tenemos de hacerlo, digamos, tenemos un colectivo de educadores, más o menos en este momento hay alrededor de 80 en todo el país, porque es un programa nacional, que trabajan de a dos, en duplas, en las distintas propuestas, ¿no? La intencionalidad tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con generar espacios donde los participantes sean los que den como el lineamiento de lo que se va a hacer. Entonces, más allá de que tenemos algunas cuatro áreas temáticas bases, digamos, para pensar las propuestas y para recibir las demandas de lo que se quiere hacer, los educadores tienen como el cometido de recoger los intereses particulares del grupo con el que van a trabajar y en base a eso armar su planificación. No hay una planificación predeterminada, sino que justamente lo que se busca es que lo que pase en ese espacio tenga que ver directamente con las necesidades, los intereses, la situación particular del grupo con el que se está trabajando, ¿no? Entonces, bueno, desde ese lugar, uno de los aspectos importantes para el programa tiene que ver con la calidad de los espacios educativos. Los educadores lo que hacen es, nosotros contamos con un registro de educadores en todo el país, recibimos demandas de distintos actores sociales, ¿no? Tanto en articulación con el INR es muy fuerte, con el Instituto Nacional de Rehabilitación, y eso está como bastante aceitado, entonces ellos nos hacen llegar lo que las distintas unidades penitenciarias tienen interés en trabajar. Nosotros seleccionamos a los educadores de ese registro que tengan las habilidades para llevar adelante la propuesta que se nos pide, y los educadores y educadoras van al espacio educativo y construyen esa propuesta a medida, digamos, ¿no? Las propuestas están dirigidas a jóvenes y adultos, trabajamos a partir de los 14 años y sin límite de edad, y
en diversidad de contextos, como decía, ¿no? En espacios comunitarios de distinto tipo, articulando con otras instituciones, y en lo que tiene que ver con privación de libertad en las unidades penitenciarias. En este momento estamos trabajando en 12 departamentos del país, en las unidades, con más de una propuesta en algunas y con otras con una sola. Y bueno, nos pasa un poco que los destinatarios de las propuestas tienen que ver con que en privación de libertad mayormente son varones jóvenes, ¿no? Que es la población que está reclusa, básicamente. El porcentaje de mujeres es muy bajo, más allá de que también tenemos propuestas con las mujeres. Pero como para ilustrar un poco la población a la que llegamos, tiene que ver un poco con eso. En privación de libertad, mayormente varones jóvenes. En los espacios en comunidad pasa como una lógica inversa, que son las mujeres y en general más grandes, adultas, las que participan más de las propuestas. Nosotros tenemos cuatro grandes áreas de temas, que como decía son como la base. Participación, educación y trabajo, donde se trabajan, se realizan propuestas que tienen que ver con vinculadas a unir la educación y el trabajo. Eso que se está viendo, por ejemplo, el trabajo con el fieltro y con algunas actividades manuales que generan productos que después pueden llegar a generar a transformarse en algún emprendimiento. El juego, recreación y deporte, que es otra de las grandes áreas que trabajamos. Arte, cultura y comunicación, donde incluimos obviamente las propuestas con la música. Y me falta una. Salud. Salud y entornos saludables, que es donde trabajamos más que nada. De las cosas que más son demandadas, digamos, tienen que ver con lo que es la producción de huertas, como la educación ambiental en general, ¿no? Un poco las propuestas en esas grandes áreas, digamos, los educadores tienen que ir chequeando esos intereses, ¿no? Y las áreas en realidad están como muy interrelacionadas, porque la metodología de trabajo fusiona un poco todo, ¿no? En eso, una de las particularidades es cómo nosotros seleccionamos a los educadores y educadoras, ¿no? Que tiene que ver un poco con que las duplas, más allá de que se nos piden cosas particulares dentro de alguna de estas áreas, buscamos que los educadores y educadoras tengan como la plasticidad necesaria para, porque tienen que ir a enfrentar un grupo que no sabe qué es lo que va a querer, ¿no? Y van a tener que construir una propuesta lo que ese grupo quiere. Entonces, los educadores van un poco, la dupla se forma con ciertos criterios de heterogeneidad, de complementariedad en todos los niveles, de formación, de experiencia, de género, ¿no? Tratamos de que sea así. Y bueno, y en esa complementariedad, de repente, uno de los integrantes de la dupla es el que maneja con más experticia la temática que se nos está solicitando, y el otro complementa desde otros lugares, ¿no? En los casos de la música nos pasa mucho que de repente la demanda viene más enfocada, por ejemplo, a la conformación de una murga, y bueno, un educador es el que maneja la parte musical y toda la cuestión que tiene que aportar desde ahí, y buscamos que el otro complemente eso con algún otro saber que puede tener que ver con la expresión corporal, con las temáticas más de vestuario, con el arte escénica o el muralismo incluso, porque de repente nos ha pasado en algunos casos que la cárcel de Canelones, donde trabajó Agustina mucho tiempo, se llevaba adelante la propuesta de la conformación de una murga, y el otro espacio, teníamos otro espacio educativo que era de muralismo, y lo que hicieron fue las remeras, para que imprimieron remeras para que la murga actuara, ¿no? Entonces, bueno, como que un poco lo que nosotros llevamos un proceso de trabajo también en el que con los propios educadores y educadoras vamos como construyendo lo que el programa es, ¿no? Y en ese sentido generamos como espacios de intercambio con los educadores y espacios de trabajo sobre temáticas particulares,
Y una de ellas tiene que ver con la centralidad de lo que queremos compartir hoy, que es esto de la pedagogía del eslabón, que Agustina después se los va a contar un poco más específicamente, pero que forma parte de ese proceso en el que nos hicimos la pregunta, ¿no?, de cómo hacemos para generar propuestas significativas a nivel pedagógico que deje algo en las personas realmente y que en estos contextos que son tan cambiantes, ¿no?, sobre todo en los de privación de libertad. Nosotros tenemos como tres, a la hora de definir los espacios de educativos, tenemos como tres criterios de calidad que tratamos de contemplar en cada propuesta, que tienen que ver con la pertinencia, que esa propuesta sea adecuada y recoja los intereses, realmente las necesidades del grupo a la que se va a destinar, y le considere también las posibilidades, ¿no?, del contexto para poder implementarla. La relevancia, que tiene que ver con fomentar procesos de aprendizaje significativos para las personas, y en ese sentido, bueno, como que es muy importante que esa conexión con lo que a las personas les interesa esté de base, ¿no?, porque si no, no es relevante. Tiene que ser relevante para ellos y tiene que tener alguna conexión con sus propios intereses, sus necesidades, sus inquietudes. Y después la equidad, porque bueno, esto tiene que ver con el acceso, básicamente, pero también con no manejarnos con ningún tipo de discriminación en la integración de los espacios educativos, ¿no? Tratamos incluso de, hasta en estos lugares como lo es la privación de libertad, somos muy insistentes en que puedan participar grupos mixtos en las cárceles que hay mujeres y varones, que es muy difícil, no lo logramos siempre, pero bueno. En el CONCAR, por ejemplo, en particular, trabajamos con el módulo de las personas trans, como que la búsqueda de poder llegar a todos tiene que ver un poco con eso, ¿no? Y bueno, vamos a contarles un poco del contexto. Así, en general, haciendo foco sobre todo en lo que es privación de libertad, que era como lo que había más interés desde el comité que organizó el coloquio, que pudiéramos hablar. Pero también en comunidad hay como algunas características que hacen al contexto bastante diferentes, sobre todo a lo que se trabaja en la escuela universitaria de música y en instituciones más formales. Sobre todo en cárcel, tiene así hay como una fuerte inestabilidad en los grupos. Es muy difícil que tengamos dos veces, solo dos veces, exactamente el mismo grupo de personas. Y sí, penitencia no porque es en serio, sino que están sancionados. y en realidad eso va como en contra de lo que está en la ley. No deberían, por tener una sanción, suspenderles las actividades educativas, pero pasa muchas veces. Pasa que, o sea, la inestabilidad tiene muchas razones. Puede ser, la gente va cambiando, ¿no? Hay momentos que o se tienen un traslado a otra unidad, o salen en libertad, o se cambian de módulo, y en el módulo que están, como no se pueden juntar con el del otro módulo, entonces dejan de venir al espacio educativo, tienen problemas familiares, entonces no vienen, tienen problemas de toda índole, y entonces no vienen. Entonces eso, es como, si bien nosotros, los talleres suelen ser semanales, y en lo que es contexto de encierro son anuales, estamos desde marzo hasta diciembre, es muy difícil que tengamos dos veces exactamente la misma grupalidad. Entonces, bueno, esa es una, ¿no? Como bastante importante, que sabemos que cada día, cada encuentro es único, porque, bueno, esa conformación está solo ese día y después veremos qué pasa en el siguiente. Después, bueno, hay dificultades que tienen que ver, que son un poco ajenas a los participantes, sino que tienen que ver más con la institución. Y hay, bueno, dificultades de todo tipo que puede ser que ese día hay una requisa, entonces directamente no se puede dar el curso, el taller.
Que pasó algo en la entrada, entonces demoramos en entrar, que pasó algo en el módulo, entonces demoran en traer al grupo. O sea, pasa de todo. Uno como educador que va a trabajar en contexto de encierro tiene que estar preparada para lo que venga, ¿no? Incluso con en esto del contexto también está el tema del espacio físico. Muchas veces no podemos trabajar en el mismo espacio físico porque pasaron cosas y nos movieron. Y las características de ese espacio físico en las que trabajamos muchas veces son una habitación que no tiene ventanas, no tiene vidrios, que no tiene asientos, que, bueno, como que hay que ver qué se hace con eso, ¿no? Sí, porque también, bueno, como las cárceles muchas veces no tienen un espacio, la mayoría de las veces no tienen un espacio diseñado especialmente para actividades educativas, porque no son espacios que tengan mucho vínculo con la educación, ¿no? Entonces, bueno, disponen de algún espacio para que sean las actividades educativas, que muchas veces no es el ideal. Y entonces, bueno, nos vamos como adaptando a la situación. Hay muchas veces que estamos todo un taller, o sea, 2 horas trabajando, escuchando gritos de fondo, ¿no? Como, así como hacerse la cabeza, adaptarse a otras realidades. Y bueno, y también en la diversidad de las cárceles que hay, ¿no? Una cosa es Punta de Rieles, la unidad 6, donde tuvieron la suerte de ir, que es que como, bastante bueno, excepcional. Es de las cárceles que hay, que Simón me decía, normal no es ninguna cárcel, para mi criterio, como que las cárceles no son espacios normales. Pero bueno, la unidad 6 tiene una forma de trabajo que fomenta la convivencia, que fomenta ciertas reglas sociales más dignas que en otras unidades. Entonces, bueno, todas esas dificultades pueden hacer que cada día sea muy diferente y, bueno, y lo que le pasa a cada individuo en su historia de estar en un espacio así, ¿no? Todo eso hace que, que el contexto sea como muy variable y que entonces también esto, ¿no? Que las propuestas se tengan que contextualizar. Entonces, perdona, que te interrumpa, pero sí. También les debe pasar, supongo, que en el grupo siempre debe haber a algunos integrantes que se recontra enganchen con la propuesta y que si no sea por una cosa externa no les fallen a ustedes, o sea, que por el lado de ellos estén, ¿no? Sí, les debe pasar, sí, eso, totalmente. Y que a la vez sufren si no pueden ir a ese sí, momento. Sí, totalmente, sí, a eso vamos, como que en realidad, bueno, o sea, la propuesta se adapta, ¿no? A lo que es este espacio, a esto, todos estos cambios, todas estas vicisitudes, bueno, nuestra propuesta se adapta a eso. Y de hecho, como decía André, nosotros no vamos con una propuesta de murga y clase 1, clase 2, clase 3, eso no existe en el PAS, sino lo que existe es que vamos una dupla de un educador en música y un educador en recreación y ponemos como títulos re amplios, por ejemplo, música y recreación, y después se termina armando una murga, o hacemos una canción, o hacemos como que adaptamos propuestas específicas. Eso pasa incluso porque el foco no está puesto en los contenidos, sino en lo metodológico. Entonces, no es que hay que transmitir algún saber particular, sino que la conjunción de distintas herramientas metodológicas son las que nosotros, porque por eso mismo, ¿no? Porque no es un programa que esté buscando que se aprenda algo en particular, un instrumento, una manualidad, no sé, o se forme para el trabajo en alguna cosa particular, sino que justamente lo que el programa busca es promover habilidades que sirvan para, en esto de la construcción de ciudadanía, ¿no? Habilidades comunicacionales, habilidades de escucha, de autonomía, de, bueno, y en eso no importa cuál sea el tema. Es como que el tema es como el instrumento, digamos, como la manera de llegar. Más allá de que también se generen aprendizajes obviamente específicos, ¿no? Pero que no es donde está el foco del programa, sino que, y en esto, de repente la propuesta de música, bueno, en su dinámica de trabajo empieza con alguna propuesta corporal, con algún juego, con otras cosas, que bueno, que van como generando un clima particular dentro también de ese clima específico que tiene la cárcel, ¿no? Claro, que en esto, como
Para mí en el PAS es como una de las cosas revolucionarias, ¿no? Que en pocos espacios educativos existe la posibilidad. O sea, yo que trabajé de tallerista casi toda la vida, siempre fue, bueno, presentás el proyecto y empieza el taller, ¿no? Y realmente es casi ridículo presentar un proyecto con no sabes qué grupo. Pero bueno, uno está acostumbrado a hacerlo así ni se lo plantea, ¿no? Pero en realidad, si pensamos que realmente uno no es el educador, que en realidad es el maestro que va a alumbrar a las personas, bueno, nosotros vamos a intercambiar saberes y experiencias. Entonces, seguramente que en el intercambio va a cambiar mi propuesta, ¿no? Además, si no estoy abierto a eso. Estamos hablando de trabajar con jóvenes y adultos, ¿no? Entonces, pasa por también una revalorización de los saberes que las personas ya traen. Y ponerlos en juego en el contexto grupal, ¿no? Así que, bueno, es eso de adaptarse, sí, pasa todo el tiempo. Y como decía Fabiana, sí pasa que, bueno, se construyen como espacios, microespacios dentro de ese gran espacio diferente que es la cárcel, ¿no? Es un espacio muy valorado. Por más que haya muchas veces que no puedan ir por diferentes razones, en general es un espacio muy valorado por las participantes y los participantes, y se convierte como un poquito en una burbuja, ¿no? Como que los cursos PAS son espacios en donde, bueno, tiene mucha importancia el grupo, tiene mucha importancia el vínculo, tiene mucha importancia el ida y vuelta, en donde los roles son rotativos también. La idea es que no haya siempre un líder de la actividad y que no sea tampoco el docente y los estudiantes, sino que casi todas las actividades suelen ser en círculo, hay mucho de movimiento, hay mucho de recreación, con alguna de las temáticas, por ejemplo, música, y hay mucho de reflexión, ¿no? Como que en general lo que une las cosas es como, bueno, ciertos procesos, cierta estructura del curso en donde suele haber como un cierre de reflexión de, bueno, hoy qué nos pasó, cómo nos sentimos, ¿no? Cómo estamos. Y en ese cómo estamos, varias veces yo tuve como la suerte de escuchar, hoy me sentí libre, ¿no? O me siento en libertad cuando estoy acá, o me siento como afuera, o que está bueno porque dejé de pensar en la reja, ¿no? Como, bueno, frases de ellos. ¿Por qué no? Porque también en esto de sentirse libre también tratamos de trabajar en el adentro y el afuera, ¿no? Por más que es difícil y no es sencillo conseguir permisos para que salgan a hacer cosas afuera o que entren otras cosas que nosotros queremos hacerles llegar, ¿no? Esa ida y vuelta entre el adentro y el afuera es algo de lo que también tratamos de ocuparnos y le ponemos como energía a eso. Y ahí tenemos como experiencias de grupos que han salido a grabar temas a las usinas culturales del MEC o que han ido a poder presenciar un espectáculo en el Sodre o, bueno, como distintas conexiones, ¿no? Para que esto, ¿no? Como el fuerte también está puesto como en esto de construir ciudadanía. Bueno, la persona privada de libertad, en realidad, el único derecho que debería tener restringido es el de la libre circulación, no el del acceso a todo lo demás. Entonces, nosotros tratamos de que eso sea de esa manera, por más que chocamos, bueno, con la realidad que tienen las unidades penitenciarias. Sí, y en esto que decían ustedes también, ¿no? Como si adentro hay personas, ¿y qué pasa con esas personas? Como también de generar ese ida y vuelta, ¿no? Como que ellos puedan salir y que también puedan producir cosas que lleguen a la afuera, ¿no? Como, nada, podemos pensar que ellos están ahí por cada uno lo que piense, pero la gente igual piensa cosas y quiere expresarlas. Entonces, también como para eso es como, suele ser un muy buen motor la música y todo lo que tiene que ver con lo artístico, bueno, para expresar algo. Ahí, por ejemplo, también ahora estamos haciendo un proyecto con mujeres en Colón, que como podemos trabajar con las mujeres de preventivas, que son las que todavía no están penadas. En realidad no están presas, están en la cárcel, pero no están en calidad de presas, entonces no se pueden juntar con otras presas porque no les puede pasar nada. Entonces no pueden salir, como bueno, tienen todo muy restringido y lo único educativo que tienen es este espacio de música y recreación. Y lo que hicieron fue cambiarle la letra a una canción, que el letrista no se olvide, se convirtió en que la letrista no se olvide, con todo lo que para ellas es importante que una canción de ese espacio
pueda tener. Y bueno, y una de las cosas que dice es como re simple, ¿no? Que en la calle no se olviden, que valoren lo que tienen, la noche y el día, las estrellas ver brillar, el viento a la cara, como cosas re simples, bueno, valorar la libertad, ¿no? Y fue como, bueno, esto nosotros no lo podemos ir, nosotras no lo podemos ir a cantar afuera, ¿cómo podemos hacer para que llegue? Y bueno, y articulamos con Usinas, que es un programa del Ministerio también de Educación y Cultura, para que vengan, graben y bueno, eso se pueda mostrar para afuera. Entonces, bueno, esta cosa de expresarse y también de como sujetos poder hacer algo que les mejore la calidad de vida, ¿no? Que les mejore por el momento y su proyección, porque también como todo el tiempo bajando a la realidad de que no son presos, no son presas, están presos, ¿no? Como que es un momento. Y en un momento salen y bueno, y pasa otra cosa, entonces habilitar para esas otras cosas. Entonces, bueno, ahí como repasando en las estrategias del PAS, esto de los proyectos educativos a medida, que se arman como a propuesta del contexto y del grupo, las metodologías participativas, la dupla, y bueno, la pedagogía del eslabón, que es finalmente lo que venimos a presentar, pero que viene como deriva de toda esta forma de trabajo del PAS, y que tiene que ver con que como cada encuentro es tan diferente, es muy difícil pensar en un programa que continúe, ¿no? Como curricularidad, clase 1, clase 2, clase 3, porque bueno, hay veces que es difícil conseguir ese hilo. Entonces lo que se piensa es como que cada unidad tenga un valor y tenga un inicio y un cierre, pero cada unidad construye un eslabón que de alguna forma se articula con otro eslabón, ¿no? Entonces, en realidad, el curso sí va formando como una cadena, pero bueno, tiene un inicio y un cierre que buscamos ver cómo se vincula. Entonces, ahí, bueno, como puntos importantes, el tema de la calidad de cada instancia educativa, de cada momento, también sabiendo que quizá es la única vez que esa persona participa del taller o que ese grupo participa del taller, entonces que cada día sea como el mejor, y ver cómo se organiza esa secuencia, en donde, bueno, es muy importante cómo es el primer eslabón, ¿no? Cómo es la primer clase. Creo que todo educador, docente, profesor, piensa como, y debemos darle como un gran valor al primer encuentro, sobre todo con un grupo, porque, bueno, es un poco lo que va a marcar cómo eso continúa. Y sobre todo en los espacios que son de educación con adultos, pasa mucho que la gente deja, ¿no? Por diferentes cosas que nos pasan en la vida, dejamos de ir al espacio educativo. En la cárcel esto pasa muchísimo más. Entonces, bueno, ahí como a tener en cuenta como requerimientos el valor de la vivencia grupal, la valoración de los puntos de vista individuales de cada uno y los contenidos que vamos a trabajar. Y en realidad acá, bueno, lo que hablamos esto de la pedagogía del eslabón salió de un grupo de trabajo y de Carlos Pasos, que en ese momento estaba en la coordinación del PAS también, que en realidad como que la unión de estos eslabones de la cadena no estaba puesta justamente en el contenido, ¿no? Que podría ser como una forma, bueno, el contenido es la canción, entonces vamos a trabajar la canción clase 1, clase 2, sino que en el PAS trabajamos uniendo los eslabones a través de la metodología, ¿no? En el cómo trabajamos. En la temática, de repente se puede armar un proyecto que también guía y es un poco la cadena, pero lo importante está en esta metodología, que puede tener que ver con cómo estructuramos el taller y quizás, por ejemplo, nosotros siempre trabajamos con, hay momentos que nos encontramos, bueno, como no fue, una entrada en calor, juego para romper el hielo, la actividad como central de ese día y un momento de cierre. Como que esa dinámica ya todos conocen, se encuadran en esa situación, saben que cuando llegan pasa una cosa, cuando antes de irnos pasa otra, como que también eso ordena
Y a partir de eso le pueden como pueden recibir a una otra persona y decirle, para, no te vayas, que todavía vamos a hacer X actividad que se hace de cierre, ¿no? Y después otra cosa que también forma la cadena y que da esa unión a los eslabones es la calidad del vínculo. Y que eso es como también, creo yo que en todos los espacios y en todos los contextos básico, pero bueno, a veces no lo tenemos tan en cuenta y en espacios como en contexto de encierro es como súper importante, fundamental, imprescindible esa calidad, ¿no? Saber con quién estás trabajando, saber el nombre de la persona, saludarlo, como tener una cercanía y una confianza para poder construir ese vínculo, para poder ponernos también a la misma altura, cada uno en su rol, ¿no? No somos todos iguales, y no estamos todos en el mismo lugar ni en el mismo rol, y yo paso ese momento mágico con ellos también, donde se pueden sentir libres, pero yo después me voy, ¿no? Entonces, con esa conciencia y con ese valor del vínculo que es el que genera el lazo y une la cadena. Bueno, hasta ahí un poco lo que les queríamos contar de la pedagogía del eslabón. Teníamos algunos videítos de algunos ejemplos de talleres como para mostrarles y capaz que después abrimos algunas preguntas, comentarios, objeciones. Nosotros entendemos también un poco que esto del formato es como muy importante porque sobre todo también en privación de libertad, donde los formatos de la educación formal son también muy encasillados, ¿no? Tienen las materias, no está, como que vemos que no hay como una adaptación en realidad adentro de lo que es afuera, ¿no? Entonces, se manejan igualmente por materia, ¿no? Como que, y nosotros tratamos, por más que nuestras propuestas son de una vez por semana, como que el aporte a veces parece que fuera como poco, ¿no? Tratamos de ser también, los educadores y educadoras tienen como un rol articulador también con las otras propuestas educativas que hay dentro de las unidades y se generan otras cosas, ¿no? El programa tiene como la inquietud y la esperanza también de poder hacer algún aporte en relación al tema de acreditación de saberes y de que el trayecto de las personas por los espacios educativos de distinto tipo puedan sumarse para que puedan culminar ciclos, porque si no queda como muy fragmentado todo, ¿no? Y desde ese lugar, bueno, a veces generamos algunas propuestas que son combinadas o articuladas con docentes de primaria, de secundaria, para bueno, también como que para la persona sea algo que también cierra para ella bueno, en lo que hace, ¿no? Perdón, Sí. con respecto a eso, vuelvo a hablar de Hutu. Hutu tiene algo de lo que hablé cuando la ponencia hoy, DICAS, que es Sí. Dirección de Acreditación de Saberes. Y ha Sí, nosotros pasado, articulamos con DICAS claro. porque integramos una mesa de educación en privación de libertad donde están representadas todas las instituciones educativas que están en las cárceles y bueno, DICAS es una, sí. Y justamente ha pasado de que hemos dado la acreditación, nos ha pasado, hoy conté que con músicos extranjeros que están en el Sodre, en la banda, en la orquesta juvenil, bueno, contrabajista que necesitaba una acreditación y le hicimos justamente la acreditación. Y pasa con justamente personas privadas de libertad que han salido, ha tenido su momento de volver a reintegrarse a la sociedad y hemos hecho justamente eso, ¿no? La acreditación de saberes y que ha tenido que ver con también los aprendizajes que han tenido a raíz de todos los talleres de ustedes, ¿no? El papel del educador nosotros lo tenemos muy firme en la institución también, porque es parte nosotros tenemos un educador en la formación profesional básica. Dentro del FPB de música, por ejemplo, cada FPB tiene un educador. La FIP
figura del educador es fundamental, porque es el que hace el lazo, justamente, es el que mantiene el trabajo y el saber y el aprendizaje integrado. Entonces me imagino, sin duda, que eso, que la tarea que ustedes tienen es tan importante, que ni ustedes saben cuánto los marca a esta población que está necesitada de tener herramientas para la salida, ¿no? Thank you.
Era de la cárcel, o sea, no era de la cárcel, era una un hombre que está privado de libertad. Por suerte no es de la cárcel, él estaba ahí. Sí, salado. Un poco como de muestreo, no me quedó grabado en el pendrive, pero quería mostrarles también como un trabajo en el INJU para que vieran un poco como la diferencia de como también en el INJU se pudo hacer como un proceso muy lindo y entonces había como, se hizo una super muestra de percusión corporal, pero bueno, como también las diferencias y las dificultades de trabajar en contexto de encierro, que bueno, que igual se pueden hacer muy buenos procesos, pero bueno, que lleva, capaz cuesta bastante más. Ahí está como un poco articulado lo que decía André del taller de muralismo, que pintaron ese mural, eso es en Canelones, pintaron ese mural sobre la murga, y además les hicieron las remeras, como que tuvo ese vínculo. Y nada, de las diferentes cosas que se pueden hacer, ¿no? Desde la percusión corporal, eso re simple que hicimos en la mesa, que es como un juego de niños, pero que en realidad todo lo que se puede hacer con eso, juegos con vasos, y eso, lo importante también de generar el grupo y que también se vean entre ellos, ¿no? Como para mí, de ese video de la mesa, uno de los momentos más lindos es cuando muestra a los que están mirando con absoluto respeto y silencio, que también es algo que no suele pasar tanto, eso de que esté el silencio y el mirar al otro y ese respeto. No sé si quieren hacer algún comentario, preguntas, objeciones. Bueno. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you.